Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con el plugin Visual Composer. En primer lugar, Visual Composer es un plugin para WordPress y lo que nos beneficia o nos ayuda es a trabajar de una manera más sencilla y más rápida creando páginas y poder estructurar de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Sin necesidad de saber programación y tener que poner aquí una columna o una fila, o aquí lo que aparezca una imagen, pero la imagen alguna vez da problemas, por ejemplo, en WordPress para poder centrarla o ponerla a la derecha. Entonces, en este caso, utilizando este sencillo plugin, pues podemos ubicar cada una de nuestras opciones, lo que queramos, textos, imágenes, vídeos, en las posiciones que nosotros queramos. Vamos a verlo un poquito más a fondo. Bien, tengo aquí una página de WordPress para poder trabajar en ella y como bien tenemos pues el típico procesador de texto es el TiMI-MCE, de acuerdo, el normalito, el básico que trae WordPress, no está el Advanced, por lo tanto no trae tantas opciones como trae el Advanced, es el sencillo, de acuerdo. Pero bien, aquí tenemos en la parte de arriba, podemos tener un editor backend o un editor frontend. En este caso vamos a utilizar el backend. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar internamente, podemos trabajar desde el frontend. Personalmente me parece más sencillo trabajar del backend y luego verificar en el frontend, pero bueno, eso ya va en gustos, se trabaja de la misma manera. Vamos a añadir un nuevo elemento y como vemos aquí tenemos todos estos elementos para poder trabajar, ¿de acuerdo? Una de las formas que a mí me gusta trabajar con este plugin es utilizando siempre filas, ¿de acuerdo? Si yo creo una fila, vemos que aquí tenemos una opción de primeras que ya nos dice cuántas columnas queremos en esa fila. En este caso yo voy a utilizar dos columnas y puedo añadir, ahora puedo añadir un texto, puedo añadir un vídeo, puedo añadir lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a añadir un vídeo. Vamos a irnos a YouTube y vamos a coger un vídeo. Puede ser YouTube, puede ser Vimeo, puede ser el enlace que vosotros queréis de cualquier sitio donde se alojen vídeos, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún problema por ello. Ya tengo el enlace cogido, ¿de acuerdo? De un vídeo de YouTube y tenemos aquí un ratio, en este caso las dimensiones que queremos que sea de 16x9, 4x3, 3x2 o 1x1. Lo he bajado por defecto y le damos guardar. Y aquí vamos a añadir un pequeño texto, en este caso. Bueno, vamos a añadir hasta aquí texto. Vale, text blob. ¿De acuerdo? No va a salir lo mismo, no va a salir pues el procesador de textos en el cual va a ir en la parte de derecha. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar el texto por defecto. ¿De acuerdo? Bien, hemos creado una fila con dos columnas en las cuales, como bien vemos aquí, tenemos un reproductor de vídeo y un texto. Vamos a, antes de publicar, vamos a darle vista previa para que lo veamos de una manera más rápida. Y como bien vemos, tenemos aquí el vídeo y tenemos el texto, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando ponemos un vídeo o una imagen en la parte izquierda no tenemos problemas. Normalmente los problemas nos surgen cuando lo ponemos en la parte derecha. Bueno, vamos a hacer la misma operativa, pero cambiándolo. Bien, como vemos, tenemos el texto en la parte izquierda y el vídeo en la parte derecha. Como veis, es una manera muy sencilla de poder crear una página. Yo solo he puesto este ejemplo, pero como bien vemos en la parte del backend, tenemos una inmensidad de opciones. E inclusive, cuando vayamos instalando plugins, hay algunos de ellos que también nos da la opción de poder utilizarlo con este plugin. Por ejemplo, si instalamos el Contact Form, que es para formularios de contacto, también nos saldrá el iconito para poder seleccionar el formulario de contacto que queramos en esa página. Por lo tanto, yo creo que es una manera muy sencilla y muy rápida de poder crear páginas en WordPress y sobre todo que nos quita mucho tiempo en cambio de tener que estar haciendo la página manualmente con código, con imágenes en este caso, y luego que pues tengamos ese problema o ese error que no nos salga la imagen como nosotros queramos. De esta manera es automáticamente y veis que es una manera muy visual y muy sencilla. Entonces espero que os sirva. Dejadme comentarios qué os parece el plugin. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, comentarme vuestra experiencia, a ver qué tal. Y si tenéis cualquier duda, como he dicho, no olvidéis dejarme un comentario para poder solucionarlo.
Nos vemos en el siguiente video tutorial.